puntualmente hablando de un solo tema que fue un poco el mandato de la asamblea de ayer, que es convocar para el viernes o el lunes, muy probablemente el lunes, a nuestros diputados nacionales de Chubut, a los 5. Así que eso se decidió, se aprobó y estamos ya en tratativas de convocarlos para que vengan en forma presencial o a través de una plataforma Zoom, pero que estén. La comunidad de UTN quiere contarles un poco qué es lo que hacemos, cómo somos, qué es la Universidad Tecnológica Nacional acá en Chubut y por supuesto hacerle algunas preguntas al respecto de todo lo que está pasando con el presupuesto. Bueno, un poco la gente de la universidad quiere el diálogo respetuoso sobre todo, ¿no? La gran crisis que nos ha afectado como universidad en el sentido de los aumentos de los costos de servicio, el congelamiento del presupuesto, básicamente se está recibiendo la misma plata desde hace meses, los servicios han aumentado un montón, la facultad, esta facultad particularmente, tiene dinero ahorrado que lastimosamente se iba a utilizar para otras cuestiones, en la ampliación, el mejoramiento de este edificio y que se está utilizando para el pago de servicio. La situación que estamos viviendo nosotros como estudiantes de último año, sobre todo esto de el cuestionamiento dentro de lo que se dice que las carreras son de 4 o 5 años y se hacen en 8 o en 10. Generalmente nosotros dentro de la facultad, a partir del segundo año, puedo hablar particularmente de la licenciatura, la mayoría de los estudiantes ya nos encontramos trabajando y esto es gracias a convenios que se realizan entre la SAE, que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la facultad, con distintas empresas de la zona. Entonces, esto de que se alarga el ciclo de estudio, sí se alarga porque estamos intentando manejar la situación entre trabajo, vida y el estudio. Entonces es algo en lo que quiero hacer énfasis.